¿Cómo podemos equilibrar una balanza en el área espiritual para ir creciendo cuando hemos cometido tantos, tantos errores en esta vida de toda índole? Muy, muy sencillo. Podemos hacer una lista. Si robamos, si hicimos daño, si lastimamos, si herimos, si fuimos injustos, aquellos jefes que por lo general son injustos con sus empleados, igual los empleados robándole tiempo a sus jefes, en fin, hacemos una lista, esto hemos hecho, ¿cómo vamos a equilibrar? Primero, pedir perdón, realmente de corazón, no pedir un perdón como por decir perdón, no, ya, no, 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 se tiene que ser sincero con uno mismo. Pide perdón desde el interior. El hecho es cambiar y hay que cambiar honestamente. Si puedes pedirle perdón a la persona, bien, y si no, lo haces o sea, de corazón. Si a esa persona, por algún motivo, tú le robaste y no le puedes devolver lo que le robaste, pues simplemente eso que hiciste, dalo a otra persona y no lo vuelvas a hacer. Si tú insultaste, ahora, en vez de insultar a la gente, vas a elogiarla. Y sí que hace falta cambiar en estas plataformas. Si tú fuiste alguien que puso cuernos, mejor dicho, pero ya es hora de que aprendas a ser fiel. Por cada cosa que tú hayas hecho mal para dañar a otro, inviértela. Y si no la puedes invertir en la persona que lastimaste, pues trata de hacerlo mejor en otras personas. Si fuiste deshonesto, ahora sé honesto. Si robaste tiempo en el trabajo, ahora procura llegar temprano. Pero siempre cambia las cosas negativas por positivas. Equilibra la balanza para que tu área espiritual vaya cambiando. Y vas a ver que al limpiar tu aura van a empezar a pasar cosas extraordinarias. Porque cuando tú haces lo negativo, ¿qué vas a traer? Dime, ¿tú crees que haciendo daño a la gente, haciendo las cosas incorrectas, qué vas a traer a tu vida? ¿Quieres que tu vida espiritual cambie y que la balanza, o sí, se mueva más a tu favor en lo positivo? Pues empieza a cambiar todo lo que hiciste mal. Se lleva un tiempo, sí, pero cuando hay disposición, cuando hay sinceridad, lo vas haciendo. Trata de hacer actos. No necesariamente tienes que hacer actos wow, no, siempre lo he dicho, las cosas pequeñas transforman el corazón de una persona. Deseándole lo mejor a alguien, sonriendo. ¿Tú sabes cuánta gente deprimida sale? Y con el hecho de que tú le digas, qué hermosa te ves, qué sonrisa tan linda, no sabes el cambio que esa persona tiene. Si realmente lo supiera, si realmente lo supiera. Créeme que en esta plataforma no habría tanto odio y forma tan negativa de expresarse, sobre todo en los comentarios. Tanta dureza. Tristemente hay un caso de la pastelera, ¿no? Por hacer un Mickey de pastel, todo lo que surgió y en estos momentos, créeme que está en un mejor lugar, pero no tenía por qué pasar eso. Ahí. Los pequeños actos de bondad pueden transformar el corazón de una persona. Y si queremos equilibrar la balanza, pues empieza a cambiar todo lo que hiciste mal en algo bueno. Si no se pudo con esa persona, hazlo con los demás. Pero deja una bonita huella en esta vida porque sí que lo necesitamos. Necesitamos más hacer lo bueno y lo correcto para que esto cambie. ¿Queremos que las guerras terminen? Pues empieza con actos buenos de bondad y equilibra tu balanza. Mil bendiciones.